Existe inconformidad por parte de las familias del ejido Villa Unión porque perdieron el gran flujo de turistas que visitaban la acequia para refrescarse del calor y que para ello representaba una fuente de ingresos. Desde hace algunos meses, el agua fue desviada supuestamente para limpiar y desasolvar el canal. Sin embargo, nadie dice cuándo va a regresar el agua a la acequia. No tiene agua ahorita porque la están desasolvando. Ahí se han hecho algunos comentarios, bueno, la realidad, y yo lo platiqué con el comisariado ejidal, la realidad es que tumbaron el agua, es tumbarla, es quitarla de la acequia, como a 10 kilómetros de donde nace, la están echando a un arroyo, porque están limpiando toda la acequia, la están desensolvando, están quitando todo el lodo, todo lo que está de años. Entonces, esto no se había hecho, ya tenía años que no se hacía. Entonces, hoy, ¿por qué la quitan en este momento? Porque hay mucha lluvia, los nogales, aquí las huertas están muy, tienen mucha besana. Entonces, es el momento apropiado para descansar la acequia y hacer una buena limpieza. Eso es lo que está pasando con la acequia. Añadió que son 3 meses lo que dejó de fluir el agua por la acequia, pero es probable que para la temporada de verano vuelva a fluir el agua. Creo que va a venir más agua porque la están desasolvando totalmente, entonces eso va a permitir que tenga más flujo de agua. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.